El GPS, como dice usted, una vez y otra vez, que se cabreó. Aquí, sabedes que sempre hubo así, non enfrentamentos, pero é que entre muros o son, no, é, tiña moitos sancións, non? Os de las zapateiros, un montón de moitos. Entón, unha vez, iban, non sei a que iban a muros daquela iba a ser moito o churrillo. O churrillo era o cáñamo, antes de fiar. Sabes que estaba aquel ao final, o jalano, que fiaba, que ias acordar, os teus niños, non? E a máis a señora María de, daquela que ali arriba tamén, me chamaban, señora María de... que ten aquela casinha ali, terminando o camiño novo, sabes? Mas non xa tiene todo. Bueno, había varios cordilleros, que éramos que fiaban todo iso, para facer cabos dos barcos, facer liños, de feito no que la facíamos liños con carretes de coser das mulleres. Co fío, ou co carretes? Co fío, co fío, co fío, fío, fío. Varios fíos, quedábanse nos aqueles, e depois facías un marido. Facías un millón. Eu acordo que tiña un millón de fío negro. E chamaba allí Negrín, que sei que foro o nome dun general da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Da guerra do 21, chamaba Negrín, acordáis, non de vos, un tal Negrín. Bueno, el chamaba allí Negrín. E acordo que chegamos a un baixo, e esparou el primeiro, non un patexo, no mes de noviembre, que era o mes de senadores. Esparou un patexo, e ainda ven un menor que lo xeigo, ni ao pronto, todo o país. Podéis ir a que le robaron, subieron a decir que había manchado por él. Le llegaron a robarlo, me dijo, estaba más igual. Y venga, le dije, por si era el país, Marcial, aquí va el Negrín. Coño, tira, un pa, un robar. O robarlo no subió un manía. Y nos pescábamos. O robarlo. Imaginamos, doña Lumina, de 5 o 6 kilos. Y nos queríamos, porque aquí nos no valía. Aquí valíamos para ellos, los peitos, ¿no? Era el peito. Bueno, vamos a contar los detalles. Xaron un barco de son para mí, cerrado de niebla. Entón, le cambian gando o patrón, sonda. Porque ao mellor non levaba compás, iba orientado polo son. O sol, a ángula aquí, o aleta da... Colla na má, colla na má. De cada paso. Colla na má. De cada paso. Sonda. Sonda. Sonda, foi o gesto. A pro, o flor que iba a pro, xa sabía ben, xa sabía dicir ao patrón que tere non era, non veterano xa. Sonda, e vivía as grasas. Cada hora va, ¿de qué? ¡Fango! ¡Boh! 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 Dará un poco. ¡Sonda! ¡Otra vez! ¡Sondaba! ¡Arriba! ¿Cada hora va? ¿Andas hoy? ¿Qué? ¡Limpo! ¡Sonda! ¡Pedra! ¡Coño! ¡Te nos traigo ahí de más ende! ¡Boh! 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 ¡Sonda! Pero el plan iba a ser aburrido, xa, e tamén sondando. E aí iba medio cabreado. A sondar que son 20 meses, levantando o pantalón e non é. Escoita, escoita. Ao final, de cabreado, e ver, sonda. E, mi deu, e xa li pro patrón, e dou probas, e, que é? E di el comprador, e, merda, fondo, que estamos aburridos. Porque era a hora da merenda. Bueno, pero unha merenda moi, tío, mira. Pero xa pasa por dentro. A miña mulher xa, depende, igual veño. Deixamos xa logo a ti, Recabes. Dámoxe 10 minutos, que merenda máis despois. Non, 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 non. Por mí sí, por mí sí. Non, non, pero non quero que acá te conceu, se ves que é interesante. Pero tendo xa, sei que é interesante. Nos temos xa unha empanada. Bueno, que eso é unha privilegiada. Que rico. Veña, 10 minutinhos lle damos a que acabe este home de contar os catapultes. Vale, para que se te...